Pero muy buenas tardes, bienvenido a esto que hemos titulado Resumen Semanal. Estamos en vivo acá en los estudios de Multimedio Puerta del Sol y FM Contenidos para llevar en este día sábado 25 de marzo, ¿no?, todo lo acontecido durante la semana. ¿Qué es lo que quiero decir de inicio a modo de apertura? Que viva la democracia, ¿eh?, que viva la paz, que viva Argentina, que viva el mundo en realidad, teniendo en cuenta que hace muy pocas horas también se estuvo conmemorando, recordando aquellos 30.000 desaparecidos, ¿no?, en aquel aberrante hecho del pasado 24 de marzo de 1976, ¿no?, aquel golpe de Estado, el último, por suerte, en nuestro país, que tenía a la cabeza aquel triunvirato, ¿no?, de genocidas, como lo han sido por el ejército el teniente general Jorge Rafael Videla, por la armada o marina, como se la conoce, al almirante Emilio Eduardo Macera, y por la Fuerza Aérea, a Ramón Orlando Agosti, que fue un brigadier general, ¿no? Bueno, y otros secuaces más desde aquellos tiempos, ¿no?, que insistimos, que viva la democracia, esto que se ha restaurado para siempre. Más allá de los vaivenes que tiene la misma, con cosas, con acierto, con desacierto, como sea, lo importante es vivir en libertad, vivir en paz, ¿no? Y bueno, y también hoy, en esta fecha ya, hablando de democracia, hablando de este sistema, feliz cumpleaños para el barrio 10 de mayo, ¿eh? Hoy estamos cumpliendo 20 años aquellos primeros habitantes que fuimos en un día como hoy, de 1997, acompañados de la mano del entonces gobernador de la provincia, el geólogo Ángel Eduardo Maza, Didi, respetuoso y cariñosamente, ¿no?, como lo hemos conocido el compañero Maza, que vino a entregar aquellas casas, ¿eh?, no casillas, sino casas que tenemos ahí en el barrio 10 de mayo, ¿no? Y el saludo para todos, porque después siguió acrecentando en lo que era materia hábitat. Sabemos que más adentro del 10 de mayo, en sentido por así llamarle, también más allá de las casas se ha construido lo que hoy es actualmente la escuela número 11, provincia de Tucumán. Y bueno, y mucha gente ahí, vecinos de la Rioja Capital que han podido acceder a algún inmueble, ¿no?, y que se ha convertido en un barrio grande y lindo como todos los barrios de San Agaste. Para mí todos los barrios, San Agaste es lindo de por sí, a mí en San Agaste me encanta, amo esta tierra, siempre digo esto, será a lo mejor porque no nací acá, por eso será que la amo tanto, ¿no? Así que bueno, insisto, feliz cumpleaños para el barrio, 10 de mayo, hoy estamos cumpliendo los juveniles 20 años, ¿no? Vamos a comenzar leyendo cosas lindas y no tan lindas también, ¿no? Si hablamos del futuro, de esta Argentina futuro, podemos decir de lo que es la política exterior, la política económica exterior, podemos hablar mirando a China, ¿no? Como dice la información, y en esta oportunidad, mirando a China, el gobernador Sergio Casas, junto al vicegobernador Néstor Bossetti y la comitiva de funcionarios riojanos, recorrieron la empresa Build Your Dreams, ¿no?, líder en China, esta empresa, en la fabricación de autos y colectivos eléctricos, baterías de litio y hierro fosfato, para almacenamiento de energía renovable y de hablar de otra cosa que tiene que ver, es del informe policial. Menor muere tras recibir balín de un rifle de aire comprimido, ¿no? Una cosa de loco, por así llamarle. Gran conmoción generó ayer la muerte del joven de 15 años, identificado como Carlos Gabriel Minué, mientras circulaba por la avenida de Circunvalación junto a otros compañeros en una motocicleta. En esa circunstancia sintió un cimbronazo y cayó al asfalto. Según la autopsia, el proyectil se alojó en base. Es una cosa, le decía, de loco, porque desde luego que no se justifica la muerte, salvo aquella muerte, cierto, que es cuando Dios nos hace regresar, a su hogar, a su casa, a su reino celestial, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto se ha comentado respecto a esto, ¿no? Muchas cosas. Está por ahí la intencionalidad, está la locura de querer probar el arma. Esto lo digo porque alguna vez, lamentablemente, me tocó vivirlo en el ámbito militar, ¿no? De querer hacer una broma y probar, en este caso, bueno, un rifle de aire comprimido, que a veces no es de un calibre, obviamente no es el mismo calibre que un 22, por ejemplo, ni una 9 milímetros, ni una 11-25 Ballester Molina, que en realidad es casi lo mismo, sino
que de todas maneras es un riesgo, más allá de que sea un proyectil para cazar pajaritos, que es algo que no se puede hacer también, ¿no? Se imagina que a este chico, a Carlos Gabriel Minué, ¿no? Que mientras circulaba, como dice, por la avenida de Circunvalación, junto a otros compañeros en una motocicleta, sintió un cimbronazo y cayó al asfalto, ¿no? La autopsia del proyectil dice que se alojó en la base, en la espalda, en uno de los pulmones, lo que le ha producido, lógicamente, ¿cierto?, el deceso. También quiero hablar de distintos actos en el Día de la Memoria, ¿no? Con distintas, es el Día de la Memoria, la Verdad, la Justicia, realmente ese es el título, ¿no? Con distintas actividades y en el marco de los 41 años del golpe de Estado en Argentina, se evocó en la jornada de ayer el Día de la Memoria, bueno, por la Verdad y la Justicia en la Plaza 25 de Mayo de esta capital. En la noche del jueves último se realizó la tradicional vigilia en la Plaza de la Memoria, ¿no? Y hay algo que yo quiero decir respecto a esto. Me recuerdo que al ser casualmente en el mes de marzo, ¿no? Quienes somos de la misma edad, nos tocaba ir en este caso, a estudiar, ¿no? En la escuela secundaria, en el caso mío, instituto privado Pío XII, y allí fue cuando nos dimos con este golpe de Estado. Se imagina, tenía 12 años, ¿no? Con eso, nene, te volvés ya a la casa. Yo estaba en el barrio de los Olivares, recuerdo, y estaba la avenida hasta ese sector de la Coca-Cola, como la conocemos, o la panadería de Rombolá, que está en diagonal. Estaba llena de los camiones que transportaban, por supuesto, aquellos Unimod, transportando a aquellos soldados, reiteramos, en esa oportunidad, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó, que reitero muchas veces, no es que no valga la pena decirlo, ¿no? Pero sí es lamentable, ¿no? Y pésimo recordar aquello que, no, reiteramos, nunca más, nunca más, nunca más que vuelva a suceder, ningún lugar de la tierra. Porque en Argentina podemos hablar de los Videla, en Chile de Augusto Pinochet Ugarte, del general Stroessner en Paraguay, de Tachito Somoza en Nicaragua, bueno, Fidel, ¿cuántos más? Hugo Chávez y tantos más, ¿no? Que han marcado las páginas oscuras y negras que tienen que ver particularmente con la vida, ¿no? En realidad, con la vida. Bueno, dejamos eso y vamos a volver acá a San Agasta, vamos a venir a lo nuestro. Vamos a escucharlo al director de tierras, a Javier Quispe, con quien hablábamos durante la semana. Este es su resumen, reiteramos, notas que ya hicimos y que hoy nuevamente las estamos reiterando. La nota con el director de tierras sanateño, Javier Quispe, quien invitaba casualmente para este 24 de marzo a una de las últimas reuniones que tienen que ver con el saneamiento de títulos en nuestra tierra. Todavía estamos a tiempo, digamos, los que han quedado pendientes. Nosotros el día viernes, que es feriado, pero nosotros trabajamos, estaríamos haciendo todos los pendientes que quedaron de hacer las mensuras. Así que yo les pido cualquier cosa o novedad, mañana pueden llegarse por el municipio para que podamos hacer las respectivas mensuras, porque la idea es que el próximo 10 de mayo podamos entregar, digamos, su escritura como corresponde. Y yo invito a la comunidad, yo la verdad. Hubo un plazo que fue en enero de iniciar los expedientes, pero bueno, pudimos con el municipio poder esto que se pueda extender un poco más. Y lo bueno que si mañana los interesados y los que quedaron pendientes para que podamos trabajarlo el día viernes y yo incluirlo en el listado, no habría ningún problema por el momento. Y esto sería para que, bueno, ya explicarle cómo es el tema del pago. En realidad, nosotros del municipio hacemos un nexo con la provincia. Muchos creen que por ahí es la municipalidad el que hace las escrituras o hace el saneamiento de título, pero no. El municipio solicita a la provincia el saneamiento de título masivo para que sea el 50% de costo menos que hacerlo a través de bienes privados, ¿no? Hoy actualmente para hacer una mensura de una propiedad y una escritura está costando alrededor de 40 mil pesos a nivel privado y con el gobierno de la provincia más o menos entre 9 y 10 mil pesos y en cuotas, lo puedo hacer en 3 o en 10 o en 6 cuotas. Eso creo que facilita mucho a la gente y a la familia de San Agasta. Los montos no los pone el municipio y no cobra el municipio, en realidad lo que cobra es la Secretaría de Tierra de la provincia, ¿no? Bueno, director, en el caso Pampa de la Viuda, ahí se pueden obtener terreno, digamos, se puede comprar, eso está mensurado, así también. No, con respecto al tema de Pampa de la Viuda y lo que es Huaco, que en realidad jurídicamente está como bolsón de Huaco, recordemos que hubo una expropiación, ¿no? Hay una ley de expropiación en el lugar.
Eso, la provincia depende exclusivamente de la provincia, ¿sí? Nosotros, si bien tenemos, está dentro de la jurisdicción territorial, pero lo que es Huaco y Pampa de la Viuda depende monetariamente de la provincia. Nosotros estamos trabajando para, en este año, junto al Consejo Deliberante, ver qué posibilidades podemos extender lo que es nuestro ejido urbano para hasta el distrito Huaco. Eso nos permitirá a nosotros tomar decisiones sobre Huaco y sobre Pampa la Viuda. Si yo mal no recuerdo, el tema, por ejemplo, los productores del tema de Huaco, nosotros lo estamos trabajando, pero a través de una firma de convenio que hicimos con la provincia. Pero por el momento lo que se está haciendo son proyectos provinciales, que si bien es cierto es coordinado con la municipalidad en Pampa de la Viuda, pero se tiene previsto en el día de mañana trabajar en una urbanización dentro de lo que es en Pampa de la Viuda. Pero por el momento son solo proyectos, solo se están ejecutando lo que ya están, como es el complejo de alto rendimiento, hay un emprendimiento productivo también. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar a la altura de la circunstancia, presentar los proyectos de nueva urbanización, ver cuál es la factibilidad que tiene que tener con respecto al agua, los servicios, recolección de residuos. O sea, hay toda una situación. Nosotros ahora estamos trabajando lo que es Huaco en una urbanización y ver de qué manera esto se puede hacer de lo más prolijo posible, ¿no es cierto? Así que seguramente que a mediano plazo y corto plazo, Pampa de la Viuda será una alternativa de urbanización también. Bueno, ahí estaba, ¿no? Javier Quispe, reiteramos, director de tierras, acá dependiente del municipio, hablándoles en ese momento, lógicamente, a aquellos quienes ya el viernes seguramente fueron, ¿cierto? Y yo por ahí le preguntaba respecto a la urbanización de Pampa de la Viuda, ¿no? Se imaginan lo que sería el día de mañana habitar ahí, prácticamente un pueblo más, se dijo en un momento, ¿no? No, no, un barrio más. Se habló así, recuerdo, en aquel tiempo, cuando por ahí las visitas nuestras eran seguidas. Hacia ese lugar, ¿no? Y hay que ser optimista, hay que pensar en positivo y decir, sí, alguna vez será, alguna vez se hará, como todo lo que se tiene proyectado, que a veces no llega a su tiempo, pero que llega, que seguramente es lo más importante. A propósito de lo que digo, las cosas llegan con el tiempo. ¿Cuántas veces en Sanagata se habló como qué bueno sería tener una carrera de algo, ¿no? A nivel terciario en Sanagata? Bueno, y hoy es una realidad, no de hoy, sino de ayer, podría decir, pero sigue acrecentándose. En este caso, las ofertas que tienen que ver con los profesorados. En esta oportunidad, inglés, hablamos con el profesor de inglés, Ariel Corso, quien se refería así de esta manera. Sí, hola, buenas tardes. Sí, como usted dijo, la extensión áulica del profesorado de inglés, hoy se está llevando a cabo el examen de este curso introductorio de ingreso, que es un examen que es diagnóstico. No es eliminatorio, que a nosotros nos va a servir para detectar las fortalezas y debilidades que tuvo el cursillo de ingreso con el fin de mejorar el rendimiento académico de los chicos en el futuro, cuando empiece el cursado la semana que viene. Hemos visto que ha despertado gran interés, no tan solamente en alumnos de Sanagasta, que obviamente conocemos, sino también de Capital, ¿no? Sí, también. Por suerte, como dice usted, el interés aquí en lo que es la villa ha sido importantísima, la suma de alumnos que se ha inscripto, pero también ha suscitado interés en la ciudad de La Rioja, y en ciudades aledañas, en pueblos aledaños, y tenemos una matrícula de inscriptos de 71 alumnos, que es importantísimo, muy similar a la matrícula que se inscribe en la ciudad, que todos los años, especialmente en turno mañana, son alrededor de 70 alumnos, y ahora estamos casi llegando a esa cantidad. Sabemos que es la lengua universal, ¿no? Pero más allá de eso, sabemos que también no hay muchos profesores de inglés, ¿no? Sí, por lo general los profesores de inglés somos escasos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea del Ministerio de Educación, la cual, por eso es la realidad de esta extensión áulica, que tiene por finalidad lograr que haya una mayor currícula, una mayor predisposición de alumnos que quieran seguir la carrera de inglés para poder obtener un título. Y de ese modo, cubrir esa vacante que siempre existe con respecto a los profesores de inglés. Pero sabe que es algo que, o sea, históricamente los profesores de inglés aquí en La Rioja no fuimos muchos, siempre fuimos pocos. No es que todo el mundo sea profesor de inglés, ni tampoco sea algo difícil, que por eso el aprender un idioma, ¿no? Pero siempre fuimos pocos los profesores de inglés.
Bueno, desearle suerte, ¿no? Y recordar los horarios, por favor, de lunes a viernes, obviamente, ¿no? Sí, bueno, gracias por desearnos suerte. Y los horarios de cursado son de lunes a viernes, a partir de las 18:30 hasta las 22:30. Y como le decía, las inscripciones están abiertas hasta el 27, hasta la semana que viene y comienzan las clases. Y bueno, esperemos que tengamos un año positivo con esta corte que va a estar, que son 4 años. Y bueno, con los docentes estamos formando un equipo bastante interesante, a la altura de lo que es la villa, con profesionales que no solamente, la mayoría tienen 2 títulos, no solamente el título específico de cada una de las materias. Bueno, ahí estaba entonces el profesor Corso, reiteramos, quien dicta, por supuesto, esta carrera, este profesorado de inglés, acá en lo que es la escuela número 11, provincia de Tucumán, y bueno, también hablándonos de la fecha de inicio, ¿cierto? El día 27, o reiterando, recordando el inicio de las mismas, este lunes 27 de marzo, a partir de la hora 18:30 hasta la hora 22:30, ¿no? Quiero hacer algunos comentarios, con esto me estoy yendo a la pausa, quiero comunicarles que se han encontrado anoche, o ya realmente en el nuevo día, en este día sábado, nada más que cerca de la hora 2 de la madrugada, en las puertas de la familia Reina Pozzoli, acá en el centro, por la calle Sarmiento, en la casa de Cristian Reina, ¿no? Ahí se han encontrado 2 perritos, ¿no? Que son de la raza caniche y también, en este caso, Rottweiler, ¿no? El Rottweiler tiene una marca, esto es, digamos, es para aquel dueño o dueña de estas mascotas que han sido extraviadas. Lógicamente que al ser el dueño, la dueña lo va a conocer o lo va a reconocer, ¿no? Y va a decir en qué lugar se encuentra, cuál es la señal que tiene este animal. Y también el caniche que vemos en pantalla también tiene algo que no se muestra en la foto, pero que reiteramos, el dueño y la dueña son los únicos que saben, ¿cierto?, de estos perritos que han sido extraviados. ¿Qué hizo Cristian Reina al encontrarlo? Se dirigió a la comisaría del departamento, acá por la calle Carlos Álvarez, ¿cierto? Y ahí los entregó. Reiteramos, este caniche que vemos en pantalla y el Rottweiler que también estamos bueno, ahí mostrándolo. Y están muy bien cuidados, queremos creer que son de una familia de acá de San Agasta, que se han escapado estos juguetones, o qué sé yo, quisieron salir un viernes a la noche, ¿no? Yo conozco algunos Rottweilers del barrio mío, algunos caniches que todos los viernes a la noche se escapan también. Así que allí están en la comisaría departamental. Le agradecemos mucho a Cristian Reina, por supuesto, por comunicarse con nosotros, enviarnos esta foto, y reiteramos, pasar los dueños, la dueña, a retirarlo por la comisaría departamental. Otra cosa que quiero decirles también, de que se está comprando aceitunas, ¿no? El señor Omar Salamanca está comprando aceitunas, pago de contado, está por la Costanera, ¿no? Costanera sin número. El teléfono fijo, tome nota, 4-492-295, 4-492-295, o si no, llamar al 15-463-0048, 15-463-0048, el señor Salamanca compra aceituna y el pago es de contado. Hoy tenemos una nota, casualmente, en este caso con el señor Páez también de San Agasta, que es otra de estas personas que compra aceituna, ¿no? Y que en uno de los bloques lo vamos a estar escuchando. La primera pausa, enseguida más información en esto que hemos titulado Resumen Semanal. Estamos en vivo, estamos por nuestra radio, por la 97.3 FM San Agasta. Me voy a la pausa saludando a mi productor y director, Fede Manguesi, con quien es un gusto trabajar nuevamente. La pausa. Provincial, a través del Ministerio de Salud y en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, habilitó la Oficina de Acceso a la Justicia en el Hospital Enrique Vera Barros.
Del acto participó el diputado Walter Cruz, a cargo del Ejecutivo Provincial, y la ministra Judith Díaz Bazán. Esta oficina significa un nexo importante entre el trabajador de salud, las acciones que nosotros estamos obligados a realizar, la puerta y la apertura mejor documentada hacia la Fiscalía, hacia la intervención de la justicia y hacia la respuesta al riojano que necesita ayuda. Que la justicia esté al lado de los ciudadanos, conjuntamente con salud, para que podamos avanzar, para que no tengamos más situaciones de violencia de género, situaciones en riesgo que a veces con una acción inmediata con la justicia y la salud podemos resolver muchas situaciones, hasta una vida de una persona. En Plaza 25 de Mayo, el gobierno provincial, a través del IPALAR, llevó adelante una serie de actividades en el marco de la jornada de concientización por el Día Mundial del Agua. Es imparable la cantidad de chicos que vienen y que asisten y que son enviados por las escuelas de nuestro medio, a lo cual nosotros realmente estamos muy conformes, porque los chicos de esta forma aprenden jugando y sobre todo se llevan la conciencia de cómo cuidar el agua. El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, a cargo del Ejecutivo Provincial, Walter Cruz, junto a la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, encabezó el acto de entrega de anteojos recetados a beneficiarios de Capital y Rosario Vera Peñalosa. La satisfacción de ayudar una vez más a aquellos niños o a aquellos adultos que no cuentan con los medios para adquirir, por supuesto, en este caso, los anteojos. Con la entrega de los lentes recetados, que es algo muy importante para que estas personas, que a veces le alegra la vida de que podamos a veces leer un chico o podemos caminar tranquilamente y podamos disfrutar la vida. Planeamiento e Industria realizará la primera jornada provincial denominada Emprender en Femenino. La misma se realizará el martes 28 de marzo desde las 8 en el Salón Coti Agos Carreño del Paseo Cultural Castro Barros y contará con las disertaciones de Elena Estrada, referente del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer del Ministerio de Producción de la Nación, y María Cecilia Ribeco, embajadora del Día de la Mujer Emprendedora Internacional 2016. Por inscripciones, dirigirse a la Coordinación de Asistencia a Emprendedores en Hipólito Yrigoyen 148, primer piso. Ministerio de Planeamiento e Industria. Gobierno de la Provincia de La Rioja. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000.
Con Internet para Todos, actualiza tus datos y ganá. Ingresá en mi.iparatodos.com.ar. Colocá los datos que hayan cambiado, mail, dirección, teléfono y listo. También podés hacerlo en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Así, ya estás participando del sorteo de increíbles premios. Actualiza tus datos y ganá. Internet para Todos, siempre con vos. Promoción válida hasta el 10 de abril. Panorama La Rioja. En el marco de las políticas estratégicas de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del corredor bioceánico, el gobernador Sergio Casas, junto al vicegobernador Néstor Bossetti, realiza una gira de trabajo en la provincia de Guangdong, en la República Popular de China. Casas agradeció la apertura de las autoridades para la integración comercial y de intercambio productivo, tecnológico, turístico y cultural entre ambos países, desde Asia, pasando por Chile, Pircas Negras, Córdoba y luego Buenos Aires, generando una corriente de inversiones hacia nuestro país y nuestra provincia. Asimismo, las autoridades chinas manifestaron sumo interés de esta posibilidad y comprometieron su visita a nuestra provincia a los efectos de afianzar las relaciones bilaterales y valorar las posibilidades de inversión en reciprocidad con el gobierno riojano. Autoridades provinciales, encabezadas por el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados a cargo del Ejecutivo Provincial, Walter Cruz, y la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, recorrieron el Centro de Primera Infancia, Incasullán, la obra del Centro de Día para Adultos Mayores y el Centro de Referencia. Visitamos lo que es el área donde están esas criaturas recién nacidas, que también el Estado hace un gran aporte para contener y poder ayudar a la gente, a los papás que están trabajando el día a día y que a veces no saben dónde dejar sus chicos. También venimos a visitar esta área que también es donde a los chicos que están con problemas judicializados y con otras situaciones en riesgo, también hace un gran aporte el Ministerio de Desarrollo Social junto al gobierno de la provincia. Panorama La Rioja. Continuamos en esto que hemos titulado Resumen Semanal. Estamos en vivo desde nuestros estudios de Multimedio Puerta del Sol, acá en La Rosa, de esquina San Martín, desde zona céntrica urbanizada del departamento Villa San Agasta, ¿no? Usted sabe que esta semana que hoy culmina, ¿cierto?, hoy día sábado, ha tenido algunos vaivenes lamentables, tristes, melancólicos, ¿no?, para la sociedad en sí. Yo el otro día decía, a modo de un título metafórico, si cabe el término, respecto al último programa que hemos estado en el aire el día miércoles, ¿no?, donde dábamos la triste noticia del fallecimiento de Oscar Nieto. En ese mismo día, una vez que salíamos de acá, más allá de ir a recibir sus restos también, nos encontrábamos con la triste noticia de los despidos en la fábrica Unisol, ¿no? Por eso, de manera metafórica, decía: fallece el león y se nos muere la puma. En ese mismo día, casualmente en ese miércoles trágico, en ese día de miércoles, diría alguien por ahí, ¿no? Y bueno, por supuesto que no se hizo esperar, lógicamente, en este caso, la presencia de nuestras autoridades para aportar lo mejor a la difícil situación que estaban viviendo en ese momento, si bien es cierto, la siguen viviendo, pero no de la misma magnitud en estos momentos, la gente de Unisol, ¿no? Esos 65 operarios, esas 65 familias, esos laburantes, en realidad, con tantos años de servicios, algunos más de 30, otros 30, otros 20 y tanto, otros entre 10 y 15, bueno, en realidad todos habían sido despedidos, ¿no? De todas maneras, bueno, nos vamos a ir poniendo, porque ha sido mucho el material, lógicamente, que se ha ido juntando, nos vamos a poner de la conferencia de prensa
en este caso del diputado nacional por nuestra provincia, Luis Beder Herrera, también en este caso de la diputada nacional, Teresita Madera, y del intendente Aparicio, parte, lógicamente, de la conferencia que daban, porque ellos habían viajado, obviamente, a Buenos Aires, ¿cierto?, y se habían reunido para, en este caso, traer de alguna manera la solución. Ese día vimos a todas nuestras autoridades, también estuvo el diputado provincial ese día junto al intendente Aparicio acá en la fábrica Unisol el miércoles por la siesta, algunos concejales, el viceintendente, bueno, esas cosas hay que decirle, y está bien que en ese momento se dejaron de lado, digamos así, la ideología o la postura de cada uno, y lo importante o el punto número uno fue, en este caso, dar la solución a este grave problema de la Unisol en San Agustín. La caída en el consumo es tremenda. Y lo reconocen también ellos, el jefe de gabinete también lo reconoce. No les gusta, es cierto, cuando le decimos que ellos dejan importar calzado, no les gusta, pero es verdad, es verdad. Quieren que les diga cómo es verdad, porque los propios empresarios importan, porque de esa manera pueden vender. Y en definitiva, esta gente dice que le busquemos paliativos, que van a sacar algunas medidas importantes, como es el pago de los tributos patronales que tienen que hacer las empresas. Van a mandar una ley ahora para que no se pague en el sector textil y en el sector calzado. Eso para La Rioja, les digo, es una muy buena noticia. Nosotros con Teresita la vamos a apoyar y vamos a militar para que salga esa ley, porque le va a ayudar a todo el sector textil de La Rioja y de calzado. Pero ya Adidas, ya Puma no tiene solución. Además, mi temor particular, y esto lo digo yo, yo temo que sigan cerrando y sacando gente en el parque. Porque yo cuando estaba, y le decía al jefe de gabinete, yo cuando estaba el gobernador, acá trabajaba la gente del parque, trabajaba los tres turnos. Actualmente trabaja un turno y están alquilando galpones para poner la producción. Entonces la cosa es que no se vende. Está mal la cosa. Y bueno, ustedes tienen la SAPEN, hagan una SAPEN, es un sistema exitoso, le dice. Así que yo creo que el amigo intendente con el diputado van a hacer una SAPEN. Pero yo creo que es un problema del consumo, de un proyecto político, económico y social que tiene el presidente Macri, que realmente está fracasando. Entonces, nos dijeron que nos van a dar paliativos, que les van a pagar 6 meses a los trabajadores, para que durante esos 6 meses el intendente, el diputado, nosotros, todos tratemos de hacer algo con esa gente, hacer otra industria. Yo no sé si la gente de Cambiemos, que tanto ha criticado la SAPEN, ahora dice que hagamos la SAPEN, que dice que es un modelo exitoso. Así que, bueno, esas son las noticias. No son buenas, pero al menos se ha conseguido que les paguen 6 meses y que nos van a dar un crédito, nos van a dar dinero para reconvertir esa empresa, pero ya como SAPEN y no como empresa privada, porque Puma no puede. Les digo que la gente de Puma les dijo que están pagando, que les mandan plata, dólares de Alemania, 18 millones de dólares para pagar los sueldos. Entonces la empresa de Alemania no puede seguir subvencionando esta situación en La Rioja. Bueno, ahí estaba, ¿no? Casi digo nuestro gobernador, el diputado nacional, Luis Beder Herrera, hablando de esta situación, ¿no? Y que in situ en esto, importante lo de todas nuestras autoridades que rápidamente, ¿cierto?, se han ocupado del tema, ¿no? Eso es lo que tiene lindo la democracia, eso lo que tiene lindo también, muchas veces somos amigos de criticarlo, nosotros a las autoridades, a los políticos, porque no comparto, porque no soy de ese lado. No, pero esta oportunidad es la solución, si bien es cierto, no es todo, como dice Beder en la nota, pero bueno, algo se ha conseguido. En esta conferencia de prensa también habló el intendente municipal y también, lógicamente, como decía la diputada nacional, Tere Madera. Bueno, vamos con la diputada nacional, Tere Madera. Bueno, es así. Nosotros planteamos, previo consenso que habíamos tenido tanto con el compañero Beder como con el gobernador y todo el equipo que trabaja en el ministerio,
de infraestructura de la provincia, ¿cuál era una alternativa? La idea nuestra no era ir con chicanas, como se lo dije yo ayer al jefe de gabinete, sino ir con una propuesta clara que pudiera de alguna manera alivianar en este caso a la gente, porque si no, en estas peleas por ahí siempre queda en el medio la gente. Y en eso lo que nosotros habíamos planteado es que puedan incorporar a la provincia, que tiene las mismas características y fundamentos técnicos y geográficos que lo tienen las provincias del NEA, en esa tarifa social que nosotros tenemos, pero con un incremento en el subsidio que recibe por nación. Es decir, pasar a tener de los 150 kilowatts que hoy recibimos en la tarifa social, los 300 que están recibiendo las provincias del NEA. Eso fue el aporte concreto que nosotros le hicimos, y la respuesta que recibimos fue un compromiso por parte del jefe de gabinete en ponerse a trabajar y ofrecerle esta alternativa, que ya lo hemos hecho nosotros como gobierno. Esto no es nuevo, lo venimos planteando durante todo este tiempo en Nación, pero bueno, yo lo que le pedí específicamente es que él se ponga al frente como jefe de gabinete de esta situación. Pero estamos en el tema esto de la energía que le preguntó acá la compañera. Estamos en lo mismo que con Puma. Estamos trabajando ya sobre hechos consumados. Nosotros teníamos a 70 pesos el mega, lo recibe Edelar, compraba la provincia, compraba 70 pesos, ahora vale más de 700 pesos. Ustedes, yo sé que muchos no saben. ¿Saben cuánto aumentó? Porque eso cuesta ahora allá en Buenos Aires el mega. Hay que transportarlo, hay que traerlo por líneas de 500. ¿Saben cuánto nos aumentó el transporte? Nos costaba 900 mil pesos. Ahora cuesta más de 9 millones. Subió el 1000%. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Las cosas que hay que escuchar. Hay, más allá de lo que dice la diputada nacional, que tengo un párrafo aparte para ella, también por su preocupación. Fíjese que el miércoles, minutos antes de la hora 15, hacían ese anuncio tan triste, digamos. Sé que a más de uno se le ha llenado los ojos de lágrimas en ese momento, ahí en la Puma, y que él estaba dando la noticia de que la fábrica cerraba. Antes de la hora 15, en menos de dos horas, a la hora 16:50, 5 menos 10 de la tarde, 5 menos 5, desde la Cámara de Diputados de la Nación, allí, quien representa a La Rioja, como es Tere Madera, bueno, junto a Beder, entre otros, ¿no? También ella en este caso hacía ese reclamo y presentaba un proyecto para salvar, así entre comillas si cabe el término, esta difícil, o paliar esta difícil situación que se comenzaba a vivir con estos 65 operarios acá en nuestro departamento. Y también de otra fábrica que es la misma empresa, la Unisol. No nos olvidamos de Chilecito, no olvidamos de la Rioja Capital, y bueno, Chamical, y así sucesivamente, ¿no? Estaban los ojos puestos en esta fábrica, porque en San Agasta fue el despido, el cierre, en un 100%, ¿no? No es así Chilecito, que fuera un poco menos, bueno, lo mismo en la capital. Si bien es cierto, son despedidos, pero insisto, en San Agasta eran todos directamente, no trabaja más nadie, así que reiteramos, eso se hizo de la Cámara de Diputados de la Nación. Estaba un video por ahí, si tenemos tiempo lo vamos a poner. Bueno, vamos director, por favor, con ese video. Tiene la palabra la diputada Teresa Madera. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, señor jefe de gabinete. La verdad que agradecemos la presencia. Hace exactamente un año, cuando usted venía a esta Cámara a explicar sobre todo lo que se hacía en el Ejecutivo Nacional, yo le planteaba con mucha firmeza, pero también adelantaba lo que iba a suceder con la decisión de hacer un incremento en las tarifas y en las políticas energéticas, sobre todo en las provincias del norte como la nuestra, ¿no? Yo vengo de la provincia de La Rioja y en ese momento le explicaba cómo esa decisión iba a afectar a nuestros trabajadores, a nuestros comerciantes, a nuestra industria, pero especialmente a nuestra gente. Y la verdad que yo no voy a discutir con usted ni voy a hablar con usted sobre quién es el causante, si el gobierno nacional o el gobierno provincial, porque usted sabe que las provincias no tienen injerencia o autoridad para aumentar los megas, ¿no es cierto? El mega que hoy pasó a pagarse en 640 pesos, para que lo sepan,
es una decisión del Gobierno Nacional. Pero mi pregunta, y pido, a ver, que sean prolijos, porque diputada, la verdad que tendríamos que estar defendiendo lo que le pasa a los riojanos, no discutiendo aquí entre nosotros. Creo que esto tiene que trascender las banderías políticas. Yo le decía que nosotros, si vengo aquí con una propuesta clara, no con chicanas ni mucho menos, porque lo planteé el año pasado, su gente me atendió muy bien y agradezco la cortesía, pero lo cierto es que después de un año no lo hemos podido resolver. Y la propuesta concreta que nosotros venimos a pedir como riojanos y sobre todo todas las cosas, tomando la voz de cada una de las familias que se ven afectadas, es que se pueda contemplar a la provincia de La Rioja de una manera diferente, porque nosotros somos electrointensivos y lo hemos hablado con todo el equipo en los distintos ministerios. Necesitamos una política diferente, necesitamos que se mire de una manera distinta a las provincias que tienen realidades diferentes. Y en esto lo que pedimos, que usted como jefe de gabinete se comprometa y nos ayude para que podamos tener en lo que son las tarifas sociales y que involucra prácticamente a 45.000 familias, 45.000 usuarios, el mismo trato que tiene la región del NEA. En esto, ¿qué les quiero pedir concretamente? Que la tarifa social que hoy se está subsidiando por Nación son de 150 kilowatts, que pase a tener la misma cantidad de subsidio en el kilowatt como lo tiene en este caso, ¿no es cierto?, el NEA, es decir, de 150 a 300. Tenemos los mismos fundamentos geográficos, técnicos, políticos que tiene esa región para que ustedes puedan darnos una mano. Y también quiero decirles que mientras nosotros estamos aquí discutiendo, y por si no lo saben los diputados de mi provincia que son oposición, se acaba de cerrar una fábrica que contenía y que sobre todas las cosas le daba la posibilidad a 70 familias de vivir dignamente, como es la fábrica Puma, que estaba radicada a 25 kilómetros de la ciudad capital. Yo quiero también que ustedes nos ayuden a llevarle una respuesta a esa gente para ver si entienden todas las cosas que nos hemos dicho acá y todos los fundamentos y justificativos que hemos dado sobre las políticas económicas. Yo les puedo asegurar que en este momento esas 70 familias no les interesa de quién es la responsabilidad, les interesa que como representantes de este pueblo, de esta querida Argentina, les podamos llevar una respuesta. Y no es si es Cambiemos, si es el kirchnerismo, si es el justicialismo, es la obligación que nos debemos como representantes nosotros, en este caso del pueblo argentino, pero también ustedes con la responsabilidad que tienen de gobernar. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Bueno, ahí estaba Tere Madera, nuestra diputada nacional. Fíjense que por ahí marcaba la hora, en la parte baja, de este caso de la imagen, 16:48, ¿no? A menos de dos horas prácticamente del problema que había acá en Villa San Agasta, a 25 kilómetros de la ciudad capital, esa fábrica, ya estaba haciendo, o se estaba exigiendo ante el gobierno de la Nación, en este caso, siendo ante el presidente de la Cámara de Senado, de que se le dé una respuesta, una solución inmediata a toda nuestra gente, ¿no? Bueno, la noticia dice también 6 meses de subsidio nacional para los trabajadores de Puma en San Agasta, más la indemnización de la fábrica del 120%. Claro, es el 100% que corresponde en su totalidad, más un plus del 20%, del cual, bueno, ya es de público conocimiento, ¿no? También otra información, cierre de empresa Puma, Nación avaló que se convierta en SAPEM, bueno, más detalle en San Agasta, ciudad. Con una foto dice, municipales informaron a los trabajadores de la fábrica sobre la situación, y bueno, también hablan de la nueva SAPEM. Autoridades pidieron a Saúl Carrizo, que es en este caso el representante de Uticra, ¿no?, que se está del lado de la gente hasta que solucione la situación en la fábrica. Bueno, cierre definitivo de Puma, Nación sugiere conformar una nueva SAPEN, todo esto y mucho más. Y otra información que es todo, no digo contradictorio, pero sí hay que buscar el sentido común, habla, bueno, en este caso cierre de fábrica en San Agasta, y también dice Puma liquida su mercadería, ¿no? Había gente que por ahí, esto lo publicó Germán también, en este caso, que quien representa, o quien es referente de Cadena 3 acá en Córdoba, nosotros lo publicamos, y
lo retuiteó, perdón, en este caso Germán, y poniendo a modo de título, ¿no? Si era largas colas por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, no, si en este caso era porque la gente iba a, tengo entendido que era un 50% menos, ¿no? Que se habían abaratado los costos, digamos, para comprar mercadería en la fábrica Puma, ¿no? Bueno, ahí está, todo esto que tuvo que ver en esta semana. Por lógico que también ya vamos a poner en pantalla, en este caso, notas con el intendente municipal y también con el diputado provincial por nuestro departamento. Hago referencia, lógicamente, a José Aparicio y también a Federico Esvirole. La gestión estuvo, pero bueno, la noticia no fue muy agradable cuando nos dijeron que ya la decisión estaba tomada y que bueno, no había marcha atrás. La fábrica Puma de Sanaga está cerrado sus puertas. Hemos perdido el único emprendimiento privado que teníamos en el pueblo y bueno, el único planteo mío fue decirle que nosotros queríamos soluciones. No importaba que si eran del PRO, radicales, peronistas, kirchneristas, eran soluciones para la gente. Y bueno, de ahí la fábrica se compromete a una serie de medidas que bueno, esperemos que cumplan ahora para Sanagasta, como por ejemplo el tema de las máquinas. Y bueno, nos sugirieron como alternativa de acción para solucionar esto, crear una SAPEN. Así que bueno, ellos dicen que nos van a ayudar. Incluso funcionarios nacionales nos dijeron que están las puertas abiertas para volver los próximos días y plantearle la solución de lo que queremos hacer con la estructura que tenemos, porque todo el polideportivo, que era polideportivo ahora un tinglado, es del municipio. Así que bueno, veremos qué hacemos. De aquí nos estamos yendo a darle la noticia. Que me hubiese gustado que sea otra, una cuestión de fiesta, de festejo, diciendo que se quedaba la fábrica, pero bueno, la noticia es mala. Desgraciadamente la fábrica va a cerrar sus puertas y bueno, nos quedamos sin el único emprendimiento privado que teníamos en nuestro pueblo. Ahora el municipio va a tener que invertir para poder armar la SAPEN y elegir de qué tipo de qué va a generar un producto. Sí, ellos se comprometieron mientras tanto de 6 meses a pagar un subsidio al desempleo bueno, para toda esta gente y bueno, después de esos 6 meses la idea es que automáticamente nosotros podamos ya estar generando la alternativa laboral con una SAPEN. Esperemos que nos ayude, nos dé una mano, porque esto, el gobierno nacional, el gobierno provincial ya está el compromiso de que lo vamos a hacer, así que bueno, esperemos que el gobierno nacional lo haga, pero bueno, como digo recién, este es un problema social que no atañe a partidos políticos, a nadie, pero bueno, estamos nosotros como peronistas, como gobierno, como intendente, como diputado, como concejal, viceintendente, para ir a acompañar y ayudar. Son 60 familias que ayer yo recién relataba, algunos lloraban y decían, pero compré el auto el mes pasado, dice, y tengo cuotas que pagar, ¿qué hago ahora? Esa situación y así muchos otros más que tenían un sueldo elevado en Sanagasta y que estaban viviendo dignamente porque se lo ganaban trabajando. Hoy, mañana, ya no se levantaron para ir a trabajar porque ya estaban despedidos. Esa solución hay que darle alternativas y bueno, esperemos que, reitero, el gobierno nacional nos ayude. Bueno, la verdad que tristísimo, ¿no es cierto? Algo que no nos esperábamos, pensamos que íbamos a poder tener alguna respuesta un poquito más favorable, pero bueno, la gente de Puma, como decía el intendente recién, dijo el gobernador, es seria, una empresa que bueno, privada, y que tomó esta determinación 15 minutos antes de terminar el horario de trabajo, y bueno, hace todo sobre regla, ¿no es cierto?, sobre la ley, va a indemnizar el 100% y con un acuerdo de un 20% más, o sea que la gente medianamente conforme con su indemnización, pero no es la solución, son 60 familias que quedan fuera con un buen sueldo, como decía, más que todo en un departamento. En los otros departamentos dejaron sin trabajo gente, pero no cerraron una fábrica como la acaban de cerrar en Sanagasta, el único emprendimiento privado. Y bueno, una solución va a ser que se comprometió el gobierno nacional con el tema de un fondo de desempleo ampliado, que es un buen sueldo, hablan de 6.000 a unos 15.000 pesos, depende de la operación que se haga, durante 6 meses hasta que la misma empresa, ¿no es cierto?, genere una SAPEN. Y es cierto, ¿no es cierto?, que valoraron, ¿no es cierto?, lo que es el emprendimiento SAPEN, que se lo dijimos ahí, le descifré las letras al jefe de gabinete que nos atendió. Y bueno, muy, muy contento porque también se compromete en un crédito para realizar y además se comprometió en el marco de apoyarnos con los sueldos durante 9 meses más en funcionamiento a la empresa que haya. O sea que eso también es muy importante porque el compromiso de ellos está por parte del Estado. Es lamentable lo que pasó con las familias, pero bueno, nosotros reaccionamos rápido. Creo que si la empresa nos decía con tiempo también podíamos tener otro tipo de solución, pero bueno, esto ya venía pasando, así que tratamos de buscar cualquier alternativa. El gobernador, el vicegobernador, que están de viaje, muy preocupados, llamaron ayer, encima ellos llaman durante uno, está descansando, llamaban anoche a la 1 de la mañana, y bueno, y nos dieron las instrucciones para ir a pelear hoy. Se accionó rápido como Estado, como La Rioja, y acompañando. Sabemos que la oposición
cumple el papel únicamente de estar ahí, no opinaron en nada. Lo único que dijeron eran que estaban presentes, pero tampoco tenían ningún tipo de alternativa, ni le plantearon algo que con capacidad ni responsabilidad de nada. Ahora, ¿usted confía que el gobernador va a apostar a invertir en una SAPEN, teniendo en cuenta que es una inversión que hay que hacer? Sí, porque yo creo que al conseguir créditos de Nación, créditos blandos, el gran apoyo que tenemos, el bajo costo, ¿no es cierto?, en personal, ya que también nos garantizan algo de los sueldos, creo que también va a ser un... Porque te repito, para mí no es un gasto, sino es una inversión. Y si la plata la tenemos, la conseguimos, eso se puede llegar a devolver, porque uno invierte en la gente que trabaja y esa gente produce, o sea que produce ganancia. Y creo que tenemos que tener la responsabilidad como autoridades de invertir para que esa gente tenga fuente laboral. En ese caso, los empleados, los obreros pueden ser parte de accionistas. Esa es la idea que la venía pensando y veníamos hablando con el diputado nacional, con el intendente, la diputada Tere Madera, que ellos también recibir un monto importante de indemnización. Es muy importante que sean accionistas también de la nueva empresa y que también, aparte de tener un sueldo, puedan tener una ganancia, ¿no es cierto? Depende de acuerdo a las ventas. Así que creo que eso es muy importante. Ahora hay que juntarse con la gente de Puma también y hacer un convenio por el tema de maquinaria que nos prometieron que puede quedar para la empresa, y bueno, después todo lo que es la infraestructura está instalada y eso es muy importante porque es un gasto muy menor, ¿no es cierto?, para el Estado, para arrancar con una SAPEN, y va a ser mínima la inversión porque está prácticamente todo en funcionamiento. ¿Se habló de cuántas máquinas van a quedar? No se habló, ese es un arreglo ya interno entre nosotros, intendente, diputado, con la gente de Puma. Bueno, ahí estaban nuestras autoridades, ¿no? El intendente en primer lugar, luego el diputado provincial también, hablando. Estas notas fueron hechas acá, ni bien llegaban de Buenos Aires, bien digo, por supuesto trayendo ya esa solución. Esvirole por ahí dice, era la 1:00 a.m, claro, en China, seguramente que era la 1:00 p.m, cuando desde allá, desde China, ¿no?, de la zona de Pekín, para más datos, en este caso, nuestro gobernador, el contador Sergio Guillermo Kass, bueno, que está acompañado por el vicegobernador Néstor Gabriel Bossetti, estaban informados de esto y comunicaban o daban, digamos, las directivas para viajar a Buenos Aires, acompañado de los diputados nacionales Luis Bedrellera y Tere Madera, para traer esa solución inmediata. Ha sido muy bueno, eso yo no me voy a cansar de decirlo, me ha parecido importante el gesto, con la rapidez que han actuado nuestras autoridades en defensa, digamos, de la fuente laboral de la gente de Puma, ¿no? Reitero, más allá de la ideología de cada uno, que es algo que a mí particularmente no me interesa, porque cada uno sabe por quién va a votar el día que haya elecciones, pero más allá de eso, que lo tomo como una cosa secundaria, lo pongo en primer lugar al gesto de cada uno de nuestras autoridades. Y también hemos hablado, lo vamos a poner en este bloque, como última nota del mismo, con el delegado, en este caso, delegado y vocero, a su vez, de acá, de la fábrica Unisol, el señor Víctor Fuentes. Bueno, buenos días, Pozzoli. Sí, estamos todavía muy, muy dolidos con lo que nos pasó, ¿no? Bueno, ayer, después de la reunión en Buenos Aires, vinieron las autoridades a comunicarnos de que es irreversible el tema de los despidos. Así que, bueno, nosotros estamos acá siguiendo con esta lucha para que no saquen las máquinas, no queremos que ellos se comprometieron a darnos una mano y nosotros queremos que nos dejen algunas máquinas para que ya armemos, aunque sea una cooperativa o, como dice el gobierno, que nos va a dar un apoyo para armar una SAPEN. Bueno, ¿qué cantidad de operarios son? Somos 60 personas las que estamos en esta lucha y bueno, seguiremos estando hasta que logremos lo que necesitan. Vemos que acá se turno, han hecho una especie de acampe también. Sí, como éramos 60, yo lo dividí en dos grupos, y de los cuales de ahí nos dividimos en 6 grupos de 5 personas, que hacemos 4 horas cada uno para que no nos cansemos, ¿no? Porque esto llega, va a ser largo, por lo menos hasta el lunes, que ellos dicen que van a venir para arreglar el tema de la máquina. Y bueno, y si no vienen el lunes, será el martes, cuando vengan. Nosotros queremos tener algo escrito que diga, tenemos la palabra, pero no nos confiamos en la palabra, ¿no? Queremos tener algo escrito donde no se saque las máquinas y que se comprometan a dejarnos algunas máquinas para que nosotros tengamos un emprendimiento, ya sea como cooperativa o, bueno, como SAPEN. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar al comentario. Sí, invitarlo para esta tarde, a las 6:00 p.m, a todo el personal, a las 60 personas, hacemos una
una especie de asamblea. Queremos tocar algunos puntos para ver a dónde va a ser, a dónde vamos a apuntar con el tema SAPEN, ¿no? Porque decimos SAPEN textil, pero ¿a dónde, a qué rubro vamos a apuntar? Hay muchos rubros de la SAPEN textil. No queremos competir con la SATEC y queremos tomar este trabajo para las 60 personas, ni uno más ni uno menos. Queremos las 60 personas que estamos en esta lucha. Y conseguir mercado donde ubicar, digamos, el producto también. Por supuesto, que no nos sirve de nada tener el producto y no tener la venta, porque si no estaríamos en la misma que está la Puma. Y no queremos hacer zapatilla porque no, tampoco, si la Puma no vende, que es internacional, lo vamos a vender nosotros, que tengamos una cooperativa o una SAPEN, como sea. Bueno, ahí estaba Víctor Fuente, ¿no? Se notaba en su rostro de preocupado, como todos estos operarios de la Unisol, y hablaba de ayer a la hora 18, esa asamblea que fue de tipo carácter privado, fue entre ellos nomás, ahí en la fábrica, para ir finiquitando algunas cosas que siempre hagan en pos, digamos, de una solución inmediata. Más allá del comentario también que ya han hecho nuestras autoridades, así que bueno, somos creyentes, tenemos fe en Dios y esperemos de que les vaya bien a ellos y a todos realmente, ¿no? Vamos a ir buscando la pausa. Voy a reiterar en este caso esto que tiene que ver con la compra de aceitunas por parte de la familia del señor Omar Salamanca, quien paga de contado. Está sobre la Costanera, sin números, su domicilio, y el teléfono fijo es 4492-295 o sino 154-63-0048. También hablar de los de las mascotas, ¿no? Yo les comentaba, bueno, para aquellos que por ahí no me han escuchado, que recién se prenden con el informativo, el señor Cristian Reina, que es vecino acá de la calle Sarmiento, en pleno centro de San Agasta, ha encontrado en la puerta de su casa, cerca de la hora 02 de la madrugada de este día sábado, en realidad, dos perritos. Este es uno de ellos, esta mascota, que es un Rottweiler, y también un caniche, ¿no? El Rottweiler que estamos viendo y el caniche que ya vamos a poner en pantalla. Él los encontró en la puerta de su casa, tienen una marca, una señal de algo, por eso no la voy a decir, obviamente, es como una clave secreta, por eso para el dueño o la dueña deben pasar a retirarlos por la comisaría departamental, deben decir, ¿cierto?, qué es lo que tiene cada uno de estas mascotas, porque si no cualquier vivo, que nunca falta, porque somos así los argentinos, ¿no? Es decir, el perro son mío, me lo llevo y chao. No es así, la gente de la comisaría tiene bien el conocimiento, esto que yo también estoy diciendo, ¿no? Así que los van a interrogar, más allá de tomarle, obviamente, nombre y apellido de quién o quiénes han pasado a retirar estas mascotas. Nos vamos a la pausa. Enseguida más información, una nota imperdible con una ex-docente, ¿no? Que para mí no me gusta eso decir ex-docente, para mí siguen siendo docentes, ¿no? Que en aquellos años del golpe de Estado en el año 76, también fue perseguida, en este caso, por la dictadura, ¿no? Todo esto y mucho más en el próximo bloque. Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, habilitó la Oficina de Acceso a la Justicia en el Hospital Enrique Vera Barros. Del acto participó el diputado Walter Cruz, a cargo del Ejecutivo Provincial, y la ministra Judith Díaz Bazán. Esta oficina significa un nexo importante entre el trabajador de salud, las acciones que nosotros estamos obligados a realizar, la puerta y la apertura mejor documentada hacia la Fiscalía, hacia la intervención de la justicia y hacia la respuesta al riojano que necesita ayuda. Que la justicia esté al lado de los ciudadanos, conjuntamente con salud, para que podamos avanzar, para que no tengamos más situaciones de violencia de género, situaciones en riesgo que a veces con una acción inmediata con la justicia y la salud podemos resolver muchas situaciones, hasta una vida de una persona.
En Plaza 25 de Mayo, el gobierno provincial a través del IPALAR llevó adelante una serie de actividades en el marco de la jornada de concientización por el Día Mundial del Agua. Es imparable la cantidad de chicos que vienen y que asisten y que son enviados por las escuelas de nuestro medio, a lo cual nosotros realmente estamos muy conformes porque los chicos de esta forma aprenden jugando y sobre todo se llevan la conciencia de cómo cuidar el agua. El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, a cargo del Ejecutivo Provincial, Walter Cruz, junto a la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, encabezó el acto de entrega de anteojos recetados a beneficiarios de Capital y Rosario Vera Peñalosa. La satisfacción de ayudar una vez más a aquellos niños o a aquellos adultos que no cuentan con los medios para adquirir, por supuesto, en este caso, los anteojos. Con la entrega de los lentes recetados, que es algo muy importante para que estas personas, que a veces le alegra la vida de que podamos a veces leer un chico o podemos caminar tranquilamente y podamos disfrutar la vida. Planeamiento e Industria realizará la primera jornada provincial denominada Emprender en Femenino. La misma se realizará el martes 28 de marzo desde las 8 en el Salón Coti Agos Carreño del Paseo Cultural Castro Barros y contará con las disertaciones de Elena Estrada, referente del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer del Ministerio de Producción de la Nación, y María Cecilia Ribeco, embajadora del Día de la Mujer Emprendedora Internacional 2016. Por inscripciones, dirigirse a la Coordinación de Asistencia a Emprendedores en Hipólito Yrigoyen 148, primer piso. Ministerio de Planeamiento e Industria. Gobierno de la Provincia de La Rioja. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Somos 30.000. Con Internet para Todos, actualiza tus datos y ganá. Ingresá en mi.iparatodos.com.ar. Colocá los datos que hayan cambiado, mail, dirección, teléfono y listo. También podés hacerlo en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Así, ya estás participando del sorteo de increíbles premios. Actualiza tus datos y ganá. Internet para Todos, siempre con vos. Promoción válida hasta el 10 de abril. Panorama La Rioja. En el marco de las políticas estratégicas de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del corredor bioceánico,
el gobernador Sergio Casas, junto al vicegobernador Néstor Bossetti, realiza una gira de trabajo en la provincia de Guangdong, en la República Popular de China. Casas agradeció la apertura de las autoridades para la integración comercial y de intercambio productivo, tecnológico, turístico y cultural entre ambos países, desde Asia, pasando por Chile, Pircas Negras, Córdoba y luego Buenos Aires, generando una corriente de inversiones hacia nuestro país y nuestra provincia. Asimismo, las autoridades chinas manifestaron sumo interés de esta posibilidad y comprometieron su visita a nuestra provincia a los efectos de afianzar las relaciones bilaterales y valorar las posibilidades de inversión en reciprocidad con el gobierno riojano. Autoridades provinciales, encabezadas por el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados a cargo del Ejecutivo Provincial, Walter Cruz, y la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, recorrieron el Centro de Primera Infancia, Incasullán, la obra del Centro de Día para Adultos Mayores y el Centro de Referencia. Visitamos lo que es el área donde están esas criaturas recién nacidas, que también el Estado hace un gran aporte para contener y poder ayudar a la gente, a los papás que están trabajando el día a día y que a veces no saben dónde dejar sus chicos. También venimos a visitar esta área que también es donde a los chicos que están con problemas judicializados y con otras situaciones en riesgo, también hace un gran aporte el Ministerio de Desarrollo Social junto al gobierno de la provincia. Panorama La Rioja. Continuamos en esto que hemos titulado resumen semanal de este día sábado 25 de marzo, donde está de cumpleaños el barrio 10 de mayo, ¿no? Pero también hay una vecina acá del barrio de La Merced, ¿no? Olga de Flores, Olga Herrera de Flores, a quien también le enviamos un saludo por su cumpleaños. Un saludo de parte de sus hijos que la aman, bueno, sus nietos, su nieta, todos sus familiares, ¿no? Y sus vecinos para Olga de Flores, reiteramos, y especialmente del profe Fernando, voy a decir así, porque yo sé que ya es profesor Fernando, Un saludo para su mami, que tanto la quiere, por supuesto, ¿no? Y que le pide a Dios que la tenga muchos años sanita, bien junto a ellos, para alegría de todos sus familiares. Que lo cumpla muy, pero muy feliz Olga, entonces, ¿no? ¿Qué estaba por decir? Otra cosa que estaba por ahí en la pausa, estoy pensándola y ahora sí se me vino a la memoria, es reiterar la invitación para el día lunes 27 de marzo por la mañana, desde la hora 8 en adelante, 8:30 en realidad hasta la hora 12:30, del abordaje territorial que tiene que ver con el Ministerio de Salud, en un trabajo mancomunado con el Área de la Mujer acá en San Agasta y el Hospital Seccional Teresa de la Cruz Herrera, donde van a haber un grupo de profesionales que van a ver el tema de la ginecología, oftalmología, vamos a ir a sacar turno para mejorar nuestros lentes, como es la palabra, ¿no? Todo esto va a ser el lunes por la mañana, ¿no? Nosotros, más allá de sacar turno para hacernos ver la vista, también vamos a estar, obviamente, con nuestra cámara viajera, entrevistando, haciendo notas e imágenes para San Agasta Noticias, para ponerlo en el aire el lunes a la hora 13:30. Y esta noche, ¿qué hay en la pantalla del 2? Contacto político, ¿no? Nuevamente, esa importante propuesta al aire que la llevamos en vivo todos los sábados a partir de la hora 20, a través de la pantalla del 2, Contacto Político, con la conducción de Nacho Grando y la producción de Federico Manguesi. Vamos a ir en este bloque a escuchar a esta, como reiteramos, docente, yo le voy a llamar docente, ¿no? A la señorita Justina García, que va a hablarnos en una primera parte, ¿no? A través del Centro Jubilado y Pensionado Virgen India, de donde ella es la presidenta, pero también a colación hablar del ya pasado 24 de marzo, donde ella también en aquellos años fue perseguida por esta dictadura que no queremos que vuelva nunca más.
Y sí, hay que entregar los bolsones porque la gente está necesitando. Entonces resolvimos entregar hoy. ¿Han pasado todos retirarlos ya? La mayoría, y faltarán 10, 12 bolsones todavía. Siempre quedan algunos, ¿viste? Hay algún rezagado. Bueno, con la gente, el PAM y vino, sabemos que acostumbra a venir. Así, ¿no? No, sí, acostumbra, nada más que hoy es feriado, por eso no están acá, pero vinieron a ir a hacer control de la mercadería. Uh-huh. Viste que hay que hacer una serie de controles dentro de lo que uno coloca en el bolso, así que ellos han estado... ¿Qué cantidad de productos son? Digo esto porque la vez pasada me dijo, pero me olvidé, francamente. Sí, estábamos entregando 14 productos, pero lamentablemente hoy se sacó uno más, debido, lógicamente, al aumento de precio. Se sacó y quedaron 3. Claro. Así que estamos en esa parte triste. Por eso es una de las razones por las que tampoco levantamos la cuota societaria nosotros, porque no es porque se pague el bolsón con los 20 pesos que da la gente, sino que eso es para mantener el centro, para los gastos del centro. Bueno, otra cosa que queremos preguntar, ya digamos fuera de lo que estamos hablando, es por la fecha de hoy, ¿no? Usted ejercía su docencia en aquellos años tan difíciles, ¿no? Y casualmente en el mes de marzo, cuando comenzaban las clases, ¿qué recuerda de ello? ¿Cómo fue aquí? Sí, la verdad es que fueron tiempos muy difíciles, ¿no es cierto? Difíciles y con un sinnúmero de incertidumbres, porque uno no sabía realmente cuál iba a ser la situación por venir, y que fue bastante dura. Eso tenés conocimiento vos, ¿cierto? Porque cuando entró a tallar esta otra gente, se nos dio vuelta, como quien dice, la palangana, ¿no es cierto? La parte peor fue la que pasamos después, pero en realidad fue un golpe que dejó graves secuelas, y todos las conocemos, ¿no es cierto? Los desaparecidos, la entrega de niños a quienes no correspondían, ¿no es cierto? Privar a la familia de sus hijos, las muertes que hubo, ¿viste? Son injustificadas. No hay muerte justificada, pero yo creo que cuando proviene de Dios es otra cosa, ¿no? Cuando maneja el hombre la situación. Sí, fueron momentos difíciles. Fue mucha incertidumbre, porque nosotros más o menos, sobre todo los docentes, teníamos pensamientos que a veces ni siquiera los manifestábamos, pensamientos de temores, que después se dieron las situaciones difíciles. Acá, en San Agasta también hubo gente, ¿no es cierto?, que estuvo en cierto modo tocada en aquel momento, y bueno, después se fue descubriendo de a poco. Yo creo que la verdad la podemos ocultar entre nosotros, pero nunca ante Dios. Cuando Él dispone, la verdad aparece. Eso es inevitable. Sí, hay recuerdos muy tristes. Acá hubo 3 personas y una fui yo, de la que vinieron a investigar, estando ya acá, habiendo vuelto de Córdoba a trabajar acá, sin saberlo yo, recibí una visita, y yo lo que menos pensaba quién era. A mí se presentó como que era un periodista de la revista, si mal no recuerdo, 7 días de esas revistas importantes, y no habían sido de los militares que andaban, y éramos 3. No las nombro a las otras 2 mujeres porque no tengo autorización, pero después me enteré, y porque me entero por un intendente que estaba familiar de Mechita Nieva, el marido de Mechita Nieva, no sé si vos te acuerdas, en este momento él vive en Córdoba, no me acuerdo el nombre del hombre. Él me dice a mí que yo había estado siendo investigada, y que se dieron con, porque era increíble las preguntas que te hacían, y bueno, la habilidad que tienen, viste, para preguntarte cosas, y bueno, vieron que no era como ellos pensaban, estaba marcada sin haber andado en nada. Nunca más, ¿no? Sí, por eso. Nunca más, Dios quiera, que tengamos conciencia nosotros de los distintos ámbitos, como para preservar la identidad de nuestra patria, que yo creo que es una identidad de paz, de trabajo, ¿no es cierto? Con todos los altibajos naturales de la vida, pero que debemos preservar eso. Somos responsables todos. Bueno, ahí está, bueno, el informe de la señorita Justina García, desde lo que es la PAMI, en este caso, ¿no?, con sus beneficiarios, y también aquella historia de History Office, diríamos, de aquella historia oficial, nunca más, nunca más.
Vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información y vamos a hablar de cosechas. Estamos en tiempo de la cosecha de la aceituna, del oro verde, como le llaman algunos, particularmente en la zona de Arauco. En San Agasta la firma Páez, Pedro Páez también, una vez más comprando la aceituna, la nota con Páez e imágenes de los cosechadores de nuestro departamento. Sí, señor, ya hace más de 25 años que llevamos para una sola firma, que es la empresa Agroceitunera, y bueno, en esta oportunidad ya estamos copiando lo que la gente de hace un rato nos estaba reclamando, y bueno, gracias a Dios estamos cosechando. Bueno, ¿qué cantidad aproximadamente se estima que habría para este año? ¿Va a ser buena la cosecha? Sí, aparentemente los productores son los que informan, yo algo pude ver. Hay una buena cosecha, no como otros años, pero va a ser considerable. El precio, 7 pesos por kilo, es una injerencia buena para cada uno de los productores y un incentivo más para que sigan trabajando. Sabemos que por ahí tuvo un poco de problema, entre comillas, ¿no? Lo que es casualmente la venta o el precio, por sobre todas las cosas aceitunas, pero vemos que esto, por suerte, en la Rioja o a nivel país está mejorando, ¿no? Sí, hay empresas elaboradoras que han hecho ya otros contactos con el mundo, como por ejemplo esta empresa ya no pertenece más a la firma Nucete, pertenece a la empresa Mansur y ha hecho grandes inversiones en la fábrica, en la finca, y está apostando a ampliarse y al ampliarse va a tener más demanda de mano de obra y va a tener mayores producciones de fruto. San Agasta es un pueblo productor por excelencia de aceituna Arauco, no como los otros lugares productivos que tienen mucha más de la especie manzanilla. Y ya esa aceituna se empezó a cosechar desde enero, febrero y hasta ahora ya se está terminando y está empezando la cosecha del Arauco. Sí, ha sido una época negra la cual nosotros, quienes hemos sido adolescentes y estudiantes en esa época, la hemos sufrido muy mucho al golpe de Estado, como así se llama, que atentó contra nuestra democracia y han hecho muchos genocidios, muchas persecuciones, muchas muertes, y es una época negra para Argentina, para lo cual queremos y deseamos que nunca más vuelva otra vez. Y para todo, esta mañana conversábamos con los muchachos, justo nos tocó hoy, porque la firma dispuso del transporte, de los envases, hacer hoy, bueno, la mejor forma de rendirle homenaje a quienes han perdido la vida por la patria es trabajando, y aquí estamos. Pues ahí estaba, ¿no? Pedrito Páez, este hombre que hace tantos años, tal vez su firma, compra la aceituna acá en San Agasta, y que más allá de la cosecha y del buen precio, ¿no? Y de la buena producción también de este año, en la parte final recordaba, siendo muy joven obviamente, aquellos años de aquel golpe de Estado, ¿no? A través de su comentario. Vamos a escuchar a Sebastián Márquez, el actual director de Deporte Municipal, hablar de este polideportivo a inaugurarse en el barrio 10 de mayo, nota que hacíamos ayer por la mañana. Sí, ya pocas horas de poder inaugurar esto, que va a ser algo muy lindo, ¿no? En donde vamos a tener la posibilidad de que los chicos, ¿no? De este barrio tan grande como el 10 de mayo, la gente, las mujeres, la gente mayor también, pueda practicar actividad física. Actividad física, ¿no? En este polideportivo que también va a ser de uso múltiple para los que digo, la parte social, esto, ¿no? También tiene un Zoom en donde va a estar coordinando Gemma Fuentes y va a haber distintas actividades como ser el CAE, guitarra, danza, otras actividades como teatro, así que bueno, va a ser algo muy lindo en donde va a estar la parte social, cultural y deportiva contenida, así que bueno, algo muy lindo y bueno, realmente no solamente se lo va a hacer acá, sino también en los demás barrios. Casualmente te iba a preguntar por eso, seguramente que ustedes ya van a diagramar el trabajo, ¿no? Acá vas a tener profesores estables en este lugar o los chicos van a tener que ir al polideportivo en el centro, volver acá. No, vamos a descentralizar el polideportivo, vamos a tener profesores estables en lo que es el 10 de mayo, el barrio de Altagracia, las Chacras y también en las Pampas. Uh-huh. Ahora, respecto al polideportivo, sabemos que ahí también tenés muchas actividades, ¿no? También se va a seguir desarrollando con total normalidad lo que venimos haciendo ahí. Se va a incorporar algunas otras disciplinas más, así que bueno, la idea es que podamos contener y brindar la posibilidad a que los chicos y la gente de nuestro pueblo tenga
puede practicar deporte, ¿no? Sabemos que hace días atrás estuvo por acá Yamil Men, el secretario de Deporte de la provincia. Si hablaste con él, ¿qué dijo de todo esto que estuvo jugando? Sí, estuvimos charlando. Él viene con algunas alternativas. Ahora el día lunes nos va a entregar elementos, porque es lo que nos está faltando, ¿no?, para llevar a los barrios. Y bueno, así que bueno, el lunes lo esperamos para que... Y invitamos a toda la gente también este lunes a las 19 horas a que nos acompañen a la inauguración de este mini polideportivo y también con la presencia del secretario de Deporte. Bueno, creemos que esto también viene al pelo, digamos así, en el buen sentido de la palabra, para los chicos de la escuela, ¿no? Teniendo este signo tan grande como la primaria, para que ellos vengan a practicar acá en su hora de física, por ejemplo, educación física. También sí, porque justamente esto se lo consigue con a través del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, la finalidad es esa, ¿no?, que los chicos del colegio primario también puedan utilizarlo y puedan practicar acá las distintas actividades. En la parte final, ¿no?, sabemos que este va a llevar el nombre de alguien que te toca muy de cerca, familiarmente a vos, como es el recordado Luis Rolando Pacho Navallay, ¿no? Sí, me crió, ¿no? Así que bueno, lo mejor es el recuerdo de él. Y bueno, para nosotros, para la familia, es un orgullo que lleve el nombre de él este lugar. Y bueno, vamos a estar acompañando todo este hermoso momento y tan especial, ¿no?, este día lunes. Y también el reclamo de una calle acá en San Agasta, nos han pedido los vecinos que vayamos, que grabemos, veamos y mostremos en realidad en el mal estado que está. Lo vamos a poner el día lunes. Reitero, a propósito del día lunes 27 de marzo, abordaje sanitario territorial en Hospital Teresa de la Cruz Herrera, desde la hora 8 hasta la hora 12. ¿Cuáles son las especialidades? Ginecología, salud mental, endocrinología, nutricionista y oftalmología, ¿no? Hay que sacar turno, se lo va a entregar ahí a la mañana, se va a dar una charla previa. Tengo entendido que en el Salón Cultural La Vieja Bodega, ahí va a ser el punto de concentración de todos aquellos interesados en tratarse alguna de estas patologías, ¿no? Así que la invitación para el día lunes. Otra cosa que quiero decir en la parte final, y que esta noche en el programa Contacto Político, reiteramos que conduce Nacho Grando desde la hora 20 y bajo la producción de Fede Manguesi, se van a tocar temas referentes a la fábrica Unisol, a la Puma. Sabemos que la noticia que está fresca, por así llamarlo, está en el tapete de la información. También hablar de emprendimientos, hablar de materia de la economía regional, bueno, un San Agasta futuro. Bueno, y muchos puntos que va tocando seguramente su conductor Nacho Grando cuando a partir de la hora 20 y a través de la pantalla del 2 estemos viendo Contacto Político, ¿no? Bueno, estamos allá en la parte final. Estoy chequeando acá a ver si no creo ni quiero olvidarme de nada, ¿no? Simplemente despedirnos, no creo que nos queda más nada, director, ¿no? Bueno, despedirnos, vamos a estar mañana en diferido a la hora 13 aproximadamente, ¿no?, con esto que hemos titulado Resumen Semanal San Agasta en Noticia, ¿no? Y nos estaremos viendo en vivo, si Dios y la Virgen así lo permiten, el próximo día lunes, que va a ser un día muy agitado, o sea, un día full, al menos para nosotros, desde las 8 de la mañana, con el, en este caso, abordaje territorial sanitario, el informativo, la inauguración del polideportivo en el Valle de Mayo más tarde, bueno, y muchas cosas más. Es que va a ser un gusto, por supuesto, estar grabándola y entrevistando a sus invitados especiales, ¿no? Nos vamos, chao, gracias y hasta siempre.